Después de casi un año de no hacer bocinas, de no presentar nada a mi canal acerca de módulos, conexiones, soldar, hacer entre otras cosas con las bocinas, pues el día de hoy va a cambiar. Vamos a transformar lo que es esta bocina APM de Sony, que la verdad es una chulada para este video. La verdad es de que se me hace muy buena idea para transformar estas bocinas por vía Bluetooth, ya que muchos de estos pues se desperdician o realmente ya no les dan utilidad, o el amplificador original ya dejó de funcionar y quieres aprovechar las bocinas porque sabes que te gusta cómo se escuchan. Pues bueno, vamos a salvar estas bocinas, vamos a ver cómo transformar esta bocina a vía Bluetooth, así que no perdamos más tiempo. Hablemos de los materiales, que es lo más importante de este video. Ojo, algunos de estos componentes no los tengo aquí porque ya los tengo en la bocina, porque recuerden que yo ya hice un video con esta bocina, pero vamos a cambiar lo que es el amplificador cableado, entre otras cosas, para que funcione de mejor manera. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un amplificador por vía Bluetooth de 15 watts por canal. Tenemos dos canales en estéreo, funciona de maravilla. Parece chiquito, pero es muy potente y para estas bocinas es suficiente para lo que nos vaya a ofrecer. ¿Por qué lo digo en estéreo? Porque vamos a conectar ambas bocinas, ya que tengo el par de estas bocinas APM por parte de Sony. Entonces vamos a aprovecharlas, pero para eso vamos a ocupar lo que es esta entrada de bocina o conector de bocina, que normalmente van por fuera de los cajones. Ya tiene un poco de pegamento porque ya lo había reutilizado. Todos estos materiales son reciclados para poder utilizarlos y aprovecharlos al 100. La verdad es que nos vamos a gastar muy poco. Sinceramente, la bocina ya la puedes tener en casa. Estos amplificadores, este amplificador a lo mucho vale 200 pesos. Estos conectores pues valen a lo mucho 10 pesos. Lo que es el cautín, pues eso es lo que más va a costar, la verdad. Tenemos cables de calibre 14 para bocina. Tenemos lo que es el estaño para soldar, ya que vamos a soldar el día de hoy. Sí, yo sé que mucha gente no le gusta soldar, pero es muy sencillo. Simplemente les voy a decir los pasos para que no se confundan y no tengan ningún problema y tener cuidado al no quemarse. Esta pequeña tapita que ven, que parece tapadera de garrafón, es la pasta para soldar, ya que se llega a calentar y esto limpia lo que es la punta. Aunque tiene la esponja para limpiar lo que es la punta, por si queda algún residuo, pues es muy importante quitarlo. Tengo tornillos, esto es opcional para ustedes porque vamos a atornillar lo que es el amplificador y varias cosas que tiene el cajón. Aquí tenemos un eliminador de 12 volts que vamos a utilizar para lo que es encender el amplificador, ¿sí? Ya que este necesita un voltaje mínimo de 12 volts. Y tenemos aquí lo que es la entrada DC, que es para esto mismo de lo que es el eliminador, para poderlo conectar. Entonces esto es lo que utilizamos, son componentes muy sencillos, esta es entrada DC hembra. Y por último, este filtro que tengo acá es del APM, pero llegó una vez en el que por accidente lo arranqué, entonces voy a soldarlo para volverlo a colocar en su lugar, ya que este nunca lo utilicé, simplemente se desprendió, por accidente lo jalé y pues el problema fue mío. Hablemos primero de la parte trasera, ya que hay algo interesante aquí. Ok, este que ven aquí, este agujero, es donde va a ir este. Yo ya lo había quitado porque tendría que hacer unas conexiones nuevas, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí pueden ver que ya tengo lo que es el switch. Vamos a ver cómo se conecta. Estos agujeros ya los hice con una broca específica. Tengo brocas pues para hacer los que son los recortes. Este fue de 2 pulgadas y media o 2 pulgadas a lo mucho, no recuerdo muy bien. Creo que era 2 y media más o menos. Esta era de media pulgada, una pulgada y media creo que también. La salida original de la bocina. Y bueno, aquí vamos a colocar lo que es esta salida, porque aquí lo que vamos a hacer va a ser conectar la otra bocina, ya que vamos a poderlas conectar en estéreo. Entonces para eso vamos a utilizar esta parte para dar la salida y conectar la otra bocina, ¿verdad? Pero primero tenemos que desarmar lo que es la bocina para meter todos los circuitos y ver cómo va a funcionar esta bocina. Pues bueno, primero vamos a comenzar con lo que es el cajón, que es lo principal de este video. Vamos a quitar lo que es la tapa o lo que es el filtro de estas bocinas. A veces vienen con pegamento, tengan mucho cuidado con eso. Como pueden ver aquí, lo que son las grapas embonan con lo que es el cajón de madera comprimida o cartón comprimido, a veces eran. Este sí es de madera comprimida, luego se nota por la calidad, pero vienen con pegamento, así que con mucho cuidado al momento de sacarlas, porque muchas de estas se llegan a romper fácil, entonces con cuidado. Tenemos cuatro tornillos aquí, este no lo vamos a quitar, que es el tweeter. Nada más vamos a quitar lo que es. Muchas veces vienen con un empaque, cuando nunca se han abierto estos cajones, vienen un poco pegados, no significa que estén pegados, simplemente la goma o lo que es este, pues como empaque, que hace que no salga el aire de aquí de las esquinas, pues evitemos que se escuche ese chiflido cuando un cajón está bien sellado. Así que aquí tenemos lo que es esta bocina, aquí nos dice las características, que es de 110 watts en total. No sabemos cuántos watts RMS tiene esta bocina APM, pero bueno, se los dejamos de tarea a ustedes. Y bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos aquí adentro.
Claramente está desordenado lo que son los cables porque anteriormente yo ya la había utilizado para hacer otro proyecto. Entonces está más o menos ahí los cables, hay unos ahí mochados, bueno, vamos a tener de todo. Esta tablita es original del cajón, ya que aquí maneja el filtro para lo que es el tweeter. Entonces pues para controlar lo que es esta bocina y suene de mejor manera el cajón. Bueno, en la parte de aquí, en la parte de hasta abajo, tenemos lo que es la entrada DC, que es para la alimentación de lo que va a ser nuestro amplificador. Y de este lado tenemos lo que es el switch. ¿Por qué tiene tres cables? Porque uno de ellos va a ir directamente a la que es la luz LED, ya que se puede encender lo que es el switch, enciende de color azul, rojo, amarillo, dependiendo del color que compren, para detectar que está encendido. Obviamente tiene que sonar la bocina cuando se encienda, del Bluetooth device, conecte, sepa qué tanto, pero bueno, vamos a lo que es ver cómo va conectado los cables. Primero vamos a checar cómo va a ir conectado lo que es lo del amplificador y después vamos a lo que es el cableado de la... No sé por qué razón no tengo lo que es el filtro del tweeter, lo estuve checando. Este es el filtro de lo que es el medio o el bajo de la bocina de aquí. Entonces estuve checando y falta aquí este pedazo. No sé si en algún momento lo quité o lo utilicé para otra bocina, no recuerdo muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, ahí tengo un filtro de sobra para Twitter, entonces no nos vamos a preocupar por eso. Bueno, para que puedan darse una idea, estos cables azules son del Twitter, no tienen ningún filtro ahorita, entonces es muy importante que tenga el filtro original o algún filtro que sea conveniente, porque si lo conectamos directamente a lo que es el amplificador, va a sonar muy chillón o se va a distorsionar a cierto momento. Entonces no creemos eso. Bueno, aquí es el lado negativo porque tiene esta franja negra con azul y este es el positivo, ya que viene totalmente en azul. De aquí lo que voy a hacer es soldar. Aquí voy a conectar el filtro y lo voy a llevar directamente al lado positivo. Positivo con positivo. Y el negativo pues va negativo, ya que estas son las salidas o entradas de audio de la bocina. Y este es el que va directamente a la otra bocina, que es el bajo. Sí, este fue porque hice otra conexión, pero esto no tómenlo en cuenta. Hagan de cuenta que este no está, ¿vale? Entonces este va directamente al lado positivo y al lado negativo de lo que es nuestra bocina. Para que puedan darse el ejemplo mejor, pues este va conectado aquí, ¿va? Entonces voy a quitar este cable para dejarlo como venía. Y de aquí voy a sacar nuevo cable porque aquí vamos a conectar la salida del amplificador. Entonces de aquí va a admitir lo que es el sonido. Aunque estas partes del video no deberían de estar aquí porque realmente estos son problemas míos de cuando yo desconecté y conecté lo que son las bocinas. Esto normalmente no pasa, así que pueden adelantar esta parte. Yo voy a soldar, ya encontré el filtro original de esta bocina. Aquí pueden ver, de hecho estaba aquí lastimado de que estaba pegado aquí. Entonces voy a soldar lo que es el filtro original de esta bocina. Pues miren, decidí mejor que lo voy a soldar con ustedes para que puedan checar. Esto no es parte del video, simplemente que pues necesito este filtro para que funcione de la manera correcta a lo que es el tweeter, si no va a distorsionar, así que mejor evitemos este problema. Bueno, no sé si ahí se llegue a ver. Recomiendo que no toquen lo que es el cobre o el alambrado del cableado, porque muchas veces la gente se confía de eso y vaya quemadota que se pueden dar, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado con esa parte, ya que mucha gente no la aplica y puede tener problemas. Pues miren, ya apliqué lo que es el filtro, ya lo tenemos conectado, positivo con positivo, y va directamente a nuestro Twitter, así que ya quedó solucionado. Entonces ya tenemos lo que es el filtro del Twitter, ya no nos debemos de preocupar por eso en el audio, así que debe sonar espectacular. Bueno, ahora lo que falta, la entrada de audio. ¿Cómo vamos a hacer que enciendan estas bocinitas o que tengan audio o esté recibiendo del amplificador? Bueno, yo ya les había explicado que esta tablita es la que conecta con todo lo que es el Twitter y lo que es el medio o el bajo de este cajón, así que las salidas respectivas de esta tabla son estas. Este es el lado negativo y este es el lado positivo, está por lo ancho. De hecho es como entrada de bocina, así que este es positivo y este es negativo. Si no les dan la idea de cómo va conectado, bueno, vamos a darnos la idea. Estos cables azules que vemos son directamente del Twitter, ¿vale? El que tiende a la línea negra es el negativo. Aquí lo tenemos y de hecho hay un cable negativo también que va directamente de aquí y lo jala hasta acá. Entonces el negativo es este. ¿Sí? Este que estoy agarrando, este es el negativo. Y el otro es el positivo. ¿Pero dónde está el positivo? Del otro lado. Que este va al positivo del filtro, que lo lleva directamente al Twitter. Y de este lado pues va también lo que es para la bocina, ¿vale? Este filtro es directamente para lo que es el bajo o el medio. Entonces por eso es positivo y lo pasemos acá. Acompáñeme a ver cómo vamos a conectar esto.
lado positivo, aquí lo tenemos con su cable, lo doblo un poquito más para que no se caiga, y el lado negativo. Como tiene un huequito, pues voy a aprovechar de ahí soldarlo y que se sujete bastante bien. Agarro mi cautín, le pongo un poco de estaño. Bueno, estaño y pasta, estaño y pasta, más bien. Y ahora sí, vamos a soldar. Listo, ya lo tenemos soldado, debería de estar ya sujetado y no tener problema al momento de conectar nuestro amplificador a este canal. Entonces, este va a ser el cable del canal, ¿vale? Para que puedan checar cómo va. Y ahora sí, vamos a colocar esto y ahora vamos a hablar del switch, la fuente de energía, para ver cómo va a ir conectado y lo demás que hace falta. Yo sé que su primera impresión es ver qué estamos viendo aquí, qué estás enseñando. Bueno, yo ya lo tengo pegado para adelantar algunas cosas, pero se los voy a explicar a detalle. Aquí tenemos lo que es el switch. Tiene tres pines porque uno es para el indicador LED. Cuando encendemos el amplificador, pues se va a encender el indicador LED del switch. Va a iluminar en azul, porque este es de color azul, el switch. Pero ¿por qué tenemos dos positivos y un negativo? Bueno, ustedes van a entender que los switch cortan corriente. Entonces, estos dos positivos literalmente irían juntos. Pero el switch separa estos dos mismos cables para cortar la corriente. Y el lado negativo simplemente va a ser directo a la fuente de alimentación a 12 volts, ya que este indicador aguanta hasta los 12 volts para la indicación LED, ¿vale? Entonces no nos preocupemos, ya que del mismo lado positivo del switch se alimenta lo que es el LED, entonces sin ningún problema. Y por otra parte, esta parte de aquí abajo que pueden ver que está cortito, es la entrada DC, que es este que estoy enseñando aquí, ¿vale? Este es la entrada de alimentación, que va a ser a 12 volts. Ya lo tengo ahí pegado para que puedan ver ahora cómo lo vamos a conectar. Antes de nosotros adelantarnos a lo que sigue, vamos a soldar lo que es la fuente principal de nuestro amplificador, que es este de aquí en medio. Y de hecho es muy fácil de conectar, solamente lo tenemos que soldar. Pero oye, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo de este amplificador? Podemos ver que dice en letras pequeñas GND y W, perdón, es VCC. Entonces, al tener esto en cuenta, nos damos cuenta que VCC es positivo y GND es tierra. Así que tierra y positivo. Vamos a soldar. No se paniquen, con calma, no tenemos prisa de colocar lo que son los cables, así que es muy sencillo de hacer esto. Vemos que está un poco frío lo que es mi cautín, así que voy a meter un poquito más de presión. Ahí está. Igual colocamos lo que es el negativo. Listo. Okay, me voy a adelantar en soldar lo que es el amplificador con su respectivo canal, así que vamos a aprovechar. Recuerden que ya hicimos lo que fueron los cableados de nuestro circuito para lo que es el amplificador y lo que son las bocinas, así que ahora nos toca conectarlo a un canal. Yo en este lado voy a colocarlo en el lado derecho, que es este. De hecho, este ya lo marca con derecha e izquierda y tenemos lo que es el positivo y negativo. Así que vamos a soldarlo para que me puedan acompañar. Bien, comencemos soldando lo que es el canal. Vemos el lado positivo. Ahí está, perdónenme. Es que aquí no tengo una muy buena posición que digamos y no me ayuda mucho. Sería una manera de que pegue ahí. Ahí está. Tal vez la manera es que... Vaya, cuando tienes una posición demasiado mala con la cámara, es demasiado complicado. Aquí podemos ver, verificamos que esté bien colocado. Ahí está. De este lado también, bien sujetado, perfecto. De todos modos, si no se confían, pueden ponerle un poquito más de estaño para que quede bien sujetado. Uy, ¿saben qué? Una disculpa, de verdad, no fue intencional, simplemente que no me di cuenta. Este cable negativo de lo que es la corriente directa del amplificador, necesitamos dejarlo aparte, ya que el positivo lo vamos a agarrar de este cable del switch, ¿vale? Este lo vamos a soldar en el positivo y este negativo, ahorita se los voy a explicar, que lo voy a conectar aquí entre estos dos, que es la corriente, y lo que es esto, para que se puedan dar cuenta, más o menos una idea, ¿sí? Para que se den una idea que esa más o menos va a ser la conexión ahí. El positivo corto, que es el de hasta abajo, el pin del switch, va directamente a la corriente. El segundo que tenemos aquí, el rojo, que es el que está suelto, va directamente al amplificador. Y el negativo va directamente al negativo de lo que es la corriente. Vamos a empezar a soldar primero el pequeñín, que es el que tengo aquí, y lo vamos a conectar directamente aquí. A ver si hay una manera más versátil. Ahí está.
intentar colocar la punta y listo. Vieron que fue muy fácil. Ahí tenemos el primer punto. Ya simplemente colocamos lo que es el termofit y directamente aquí. Déjame lo coloco un poquito más. Cuidado que aún sigue un poco caliente. Yo ya estoy acostumbrado. La verdad es de que me he quemado tantas veces que ya. Ahí está, lo podemos dejar protegido mientras vemos las otras conexiones. Pero este ya lo tenemos listo. Ahora nos falta lo que es el segundo, que va directamente al amplificador. Bueno, espero que sea la forma más cómoda para poder soldar, pero vamos a intentarlo. Ok, lo acomodo un poquito más para que quede sujetado. Ahí lo tenemos. Entonces el positivo va directamente a lo que es nuestro switch, que es el que tengo aquí colocado, que es el que le estaba diciendo, que es el más largo. El más corto va directamente a la corriente. Ahora sigue el negativo. Vamos a ver el modo de poner el termofit en la parte de estos tres cables, ya que este que tengo aquí va directamente al amplificador. De hecho, aquí tengo el termofit. Entonces aquí tenemos la punta. Tenemos lo que es este negativo del switch y este negativo de la corriente. Vale, entonces vamos a ver la manera en la que los tres pueden estar juntos. Así que yo voy a ver la mejor manera. Voy a ver si torciendo lo que es el cable principal. Ahí está. Quiero intentar que embone de la manera más recta para que quede el termofit. ¿Vale? Y vaya que se sujetó bastante bien. Esperemos que ahí el termofit, aunque no creo la verdad. Bueno, esperemos que sí. Si no, déjame lo arreglo para poner el termofit, porque creo que no va a quedar. Déjame lo arreglo rápido. Bueno, ya quedó ahora sí. Ya tenemos conectados lo que son los tres cables negativos. El amplificador, que es este que va aquí, para que puedan checarlo. Aquí está el del amplificador. Después está directamente la corriente, que es el DC que tenemos aquí mismo, que es este que estoy señalando. Y lo que es el switch negativo de lo que es el indicador LED. Entonces déjame traigo un encendedor para sellar lo que es el termofit. Bien, ya traje el encendedor. Ahora sí. Poquito de calor, obviamente sin quemarnos. Cuidado de aplicar el calor y listo, ya lo tenemos selladito y sin, o bueno, con la seguridad de que no se van a pegar los cables. No se me cansen, muchachones, ya casi finalizamos para que funcione este cajón. Ahora nos falta la parte final para conectar nuestra otra bocina o la par de este cajón, y esta parte la que vamos a ocupar. Entonces yo ya tengo el hueco ahí, lo pueden ver, bueno, no sé si lo lleguen a ver desde ese punto, pero ahí está el hueco. Vamos a cortar un pedazo de cable, yo ya lo tengo aquí. Vamos a soldar lo que es la entrada de bocina para ya tenerlo listo y lo vamos a pegar. Pongo de lado la bocina porque no quiero picar lo que es el tweeter. Entonces, ya tengo el hueco. Vemos que esté de esta posición, que esté bien recto. Ahí está. Listo, ya lo puse. Vamos a pegarlo. Obviamente no lo vamos a dejar así porque va a quedar muy flojo y al momento de cualquier otra cosa, pues se va a aflojar. Entonces, primero vamos a soldarlo. Entonces, lo principal es poner este. Nada más déjame soldar lo que es el cable. Muy bien, pues vamos a soldar esta parte. Esto es lo más sencillo, creo que es lo del video. Entonces, no nos va a tomar nada de tiempo soldar lo que es la entrada de nuestra o conector de bocina. Nada más déjame verificar que tenga estaño. Bueno, para que se ponga la idea, el positivo es el del lado derecho. Así que este va así. Y ya simplemente vamos a colocarlo aquí. Vale. Ahí está. Con cuidado. Fácil. Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos fácil. Es que después el cable se tambalea tanto. Ahí está. Déjalo un poquito más para acá. Listo. Voy a aplicar un poquito más de estaño en el lado positivo, ya que no me gustó mucho que se quede así como que más o menos ahí. Ahora sí. Verificamos y ya está bien sujetado.
Estos cables que estamos viendo aquí son los del conector que acabamos de hacer, del conector de las bocinas, para pasarlo a la siguiente bocina de la par de este cajón. Entonces, déjame le pongo un poco de estaño a lo que es el cable, pero bueno. Ahí está. Y listo, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos soldado al otro canal, que es el que va a la otra bocina. De aquí ya sería todo. Simplemente vamos a colocar las piezas en orden aquí dentro del cajón. Vamos a pegar los cables, que no se mueva nada por dentro para que no esté sonajeando. Y seguimos a encender. Y ya para que puedan darse la idea de cómo quedó, pues ahí lo pueden ver. No quedó tan ordenado, pero ya está atornillado lo que es el amplificador y la placa circular. O dirás, perdón, circular, de circuito de lo que es el cajón. Así que lo único que me queda es pegar lo que es esta tapadera de lo que es la salida del segundo canal del lado L. Entonces déjame le pongo pegamento y ya sellamos lo que es este cajón. Estamos muy emocionados de ver cómo va a funcionar el cajoncito ya con su amplificador por vía Bluetooth. Entonces déjame coloco lo que son los cables. Ahí está, de lo que es la bocina. Perfecto. Y lo dejamos en su lugar. Procedemos a atornillar para finalizar con esto. Yo ya puse el pegamento de lo que es la salida para la otra bocina. Y la parte final. Perfecto. Ya lo tenemos aquí, como si nada. Y ya le pusimos pegamento a esto. Ya tenemos el switch aquí y la entrada de alimentación.